gente bienvenidos esta vez les traigo un super jugazo en verdad esta combinación es muy buena encima para este calor febrero acá estamos que nos incendiamos en lima y en bastantes lados del perú entonces vamos necesitamos cuatro naranjas lo que voy a hacer es primero con tres las vamos a exprimir correcto entonces tres de estas las vamos a exprimir siempre ponemos un colador para que las pepitas no caigan, ¿sí? en, en el caso de la naranja, porque ¿sí? la, la mandarina después la vamos a licuar con toda. Entonces, si ustedes tienen un procesador de naranja, la ponen mejor para que les, ¿no? para que les saquen todo el jugo. Esta receta, eh, este juguito, yo por, por primera vez lo probé en Ciudad de México y me encantó. allá el litro y medio me costaba seis soles y yo lo tomaba en mi desayuno, en mi almuerzo y en la cena, ¿no? Eh, eran unas hamburguesas grandes y nos compramos litro y medio de esta bebida porque era súper refrescante. Es súper refrescante, gente. Entonces, seguimos. Acá vamos a imprimir. ¿Sí? Como yo no tengo la maquinita, tengo que exprimir la mano. Entonces, acabamos con una más y hasta que esté ya todo el líquido, ¿correcto? Entonces, vámonos con el líquido. Acá tengo el líquido y esta naranjita la vamos a pelar. ¿sí? La voy a pelar y después la vamos a picar en cuatro. Entonces, acá tengo dos ponemos la mitad esta mitad más la agregamos ¿sí? igual con la mandarina si ¿sí? la mandarina igual lo pelamos cuatro mandarinas acá tengo cuatro la ponemos igualito es así pues con la mano y queda sí ahora que nos falta solamente la piña entonces yo consigo una piña eh, como van a ver voy a mover primero vamos a ordenar un poco la mesita para poder trabajar tranquilos miren no consigo una piña grande conseguiría una piña eh, algo pequeña pero no importa porque solamente es, es para mí en realidad entonces necesito solamente un poquito pero de esto va a salir hasta para dos personas ¿ah? porque tiene que salir como un litro aproximadamente hasta si sí, de, de tres cuartas partes a un litro tiene que salir entonces lo que vamos a hacer es vamos a quitarle la cáscara y vamos a cortar un pedacito ¿Sí? será la mitad hasta un poco menos de repente Sí, porque ya acuérdense que la mandarina y la naranja que vamos a licuar va, va a botar bast bastante líquido. Y la piña también va a botar su líquido y es suficiente. Entonces esto lo vamos a cortar siempre ayudando las cuchillas de la, de la licuadora. No lo pongan de golpe. ¿Mm? Eh, aproximadamente qué cantidad es, si me preguntan en tazas. Yo acá tengo... Esto de acá que me mide que es una taza, ¿correcto? Si ustedes tienen una taza, pueden picar piña ahí, ahí con eso pueden medir y va a ser una piñita. Luego, esto de acá, por favor, déjenlo como que el, que bote su propio almíbar a unos 3 minutitos, 5 minutos máximo. Aprovechen y ponerlo en la refri y después para que esté bien frita, después ya pasen el licuar, ¿no? Lo vamos a vaciar en la licuadora, que caiga todo. Lo tapamos. Y en verdad vamos a licuar cero azúcar, eso sí, no le echen nada de azúcar. Si ¿sí? un jugo de estas características de estas frutas dulces no le agreguen azúcar, no ya saben que la mandarina es cítrica, pero a la vez es dulce, igual que la naranja, igual que la piña, no entonces no le echen azúcar. Acá solamente vamos a colar, como les digo, siempre utilizan el colador para que voten el excedente de las pepas, si ¿sí? las espinas de la, de la piña y todas esas cositas, solo el líquido. Entonces, solamente vamos a querer. Todo el líquido, vamos a escurrir bien. Y en verdad es un jugazo, en serio, es un jugazo. heladito es mucho más rico, lo pueden consumir ahorita en verano, en cualquier hora del día. En verdad, eh, ustedes saben que los cítricos son muy buenos también para el sistema inmunológico y demás. Entonces, acá tengo mi envase de un litro, mi jarrita de un litro. Quiero, quiero ver a ver cuánto me sale. Y están viendo que no lleva nada de agua ni nada de azúcar, ¿sí? porque si le agrego agua de azúcar, eso va a alzar un poquito. Me ha salido. Tres cuartas partes, eh, para ser exacto, ¿sí? Tres cuartas partes. Si le echan, a, si le agregan agua mineral, va O si desean, pique más piña y le agregan. Acá tengo un vasito frío, frío, frío. Y lo vamos a echar acá, pues, ¿no? Ahorita que es mediodía y es un calor calorzazo. Entonces, gente, es todo por el video de hoy. Miren qué rico queda. Yo sé que lo van a preparar. Tienen que preparar. Es un súper jugazo. Y en verdad, nos estamos viendo. Hasta la próxima.